Dios omnipotente, misericordioso, guarda la nostra dolorosa condición. Conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre. Per Cristo nostro Signore. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Venuta la sera, così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera, fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. È facile ritrovarci in questo racconto,
Quello che risulta difficile è capire l'atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre. È l'unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme. Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Cerchiamo di comprendere in che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli che si contrappone alla fiducia di Gesù. Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Non ti importa. Pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire «Non ti importa di me?». È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù, perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze in cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di imballare e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli. Tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente salvatrici, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell'immunità necessaria per far fronte all'avversità. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine. Ed è rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sostrarci, l'appartenenza come fratelli. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore, la tua parola stasera ci colpisce e ci riguarda tutti. In questo nostro mondo che tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci di tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastonare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, continuado imperturbables, pensando
en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. ¿Por qué avete paura? ¿No avete ancora fede? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Si rivolge un appello, un appello El Señor fe. Nos dirige una llamada a la fe. Que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta cuaresma resuena tu llamado urgente. Convertíos, volved a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de opción. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando hábitos, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué avete paura? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios
la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se resveglia per risvegliare. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Abbiamo un'ancora. Tenemos un ancla. Nella sua croce siamo stati salvati. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. Siamo stati riscattati. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. Siamo stati risanati. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Inmesso all'isolamento nel quale stiamo patendo la en medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. Nella sua croce siamo stati salvati. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué avete paura? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso, de esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo. Da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas.
Después de su homilía, el Papa se dirige a rezar un instante ante el ícono de la Salus Populi Romani, salud del pueblo romano. Esta imagen centenaria, custodiada habitualmente en la Basílica de Santa María Mayor y que ha sido traída especialmente para esta celebración litúrgica. Es la misma imagen a la que recurre el Papa cada vez que parte a un viaje apostólico fuera del Vaticano. Una devoción personal del Papa que hoy comparte con toda la humanidad, invocando la maternal intercesión de María por la salud del mundo. Venerar con profunda devoción el ícono de la Salus Populi Romani, confiándole las intenciones del mundo, el Papa se dirige hacia el crucifijo que ha sido traído desde la iglesia de San Marcelo del Corso en el centro de Roma. Este crucifijo, venerado ampliamente por el pueblo romano, pues se le atribuye la sanación de la gran peste 22. Este Cristo recorrió las
ciudad de Roma y se le atribuye la sanación de la gran peste. Oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina. Padre se ha revestido para hacer esta adoración al Santísimo mientras la custodia es posicionada sobre el altar, conteniendo la hostia santa, el Santísimo Sacramento, en quien los católicos reconocemos la verdadera presencia de Jesucristo. Frente al Papa y a través de los medios de comunicación, el Santísimo Sacramento del altar.
recogimiento, seguimos este momento de adoración, considerando que ante nosotros está el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, presente en medio nuestro para bendecir al mundo y calmar la tempestad.
vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo santo sacramento. Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en este sacramento, te adoramos, Señor. Fedele Salvador nuestro, te adoramos, Señor. Rey y Señor de la creación y de la historia, te adoramos, Señor. Vincitore del vencedor del pecado y de la muerte, te adoramos, Señor. Amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre, te adoramos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que bajaste del cielo por nuestra salvación, creemos en ti, Señor. Médico celestial, que te inclinas ante nuestra miseria, creemos en ti, Señor. Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos del mal, creemos en ti, Señor. Buen pastor, que das la vida por el rebaño que amas. Creemos en ti, Señor. Pan vivo y medicina de inmortalidad, que nos das la vida eterna. Creemos en ti, Señor. Del poder de Satanás y de las seducciones del mundo, líbranos, Señor. Del orgullo y de la presunción de poder prescindir de ti, líbranos, Señor. De los engaños del miedo y de la angustia, líbranos, Señor. De la incredulidad y de la desesperación, líbranos, Señor. De la dureza de corazón y de la incapacidad de amar, líbranos, Señor. De todos los males que afligen a la humanidad, sálvanos, Señor. Del hambre, de la escasez y del egoísmo, sálvanos, Señor. De las enfermedades, de las epidemias y del miedo del hermano, sálvanos, Señor. De la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia, sálvanos, Señor. De los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias, sálvanos, Señor. Mira a tu iglesia que atraviesa el desierto. Consuélanos, Señor. Mira a la humanidad aterrorizada del miedo y de la angustia. Consuélanos, Señor. Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad. Consuélanos, Señor. Mira a los médicos y a los operadores sanitarios, extenuados por el cansancio. Consuélanos, Señor. Mira a los políticos y a los administradores que cargan con el peso de las decisiones. Consuélanos, Señor. En la hora de la prueba y de la desorientación, danos tu espíritu, Señor. En la tentación y en la fragilidad, danos tu espíritu, Señor.
En el combate contra el mal y el pecado, danos tu Espíritu, Señor. En la búsqueda del verdadero bien y de la verdadera alegría, danos tu Espíritu, Señor. En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad, danos tu Espíritu, Señor. Si el pecado nos oprime, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el odio nos cierra el corazón, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el dolor nos visita, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la indiferencia nos angustia, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la muerte nos aplasta, ábrenos a la esperanza, Señor. Señor Jesucristo, que en el admirable sacramento de la Eucaristía nos dejaste el memorial de tu Pascua, haz que adoremos con viva fe el santo misterio de tu cuerpo y de tu sangre, para experimentar constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El cardenal Angelo Comastri,
arcipreste de la Basílica de San Pedro, lee la fórmula para la indulgencia. El Santo Padre Francisco concede la indulgencia del modo establecido por la Iglesia a todos los que reciben la bendición eucarística, todos los que la reciben a través de las tecnologías y aquellos que la reciben con su deseo en este rito de bendición. Dispongamos nuestros corazones para acoger la bendición con el Santísimo Sacramento del altar, impartida de modo extraordinario por el Santo Padre Francisco, y que llega a todo el mundo, a todos quienes quieran acogerla. Cuando el Papa dé la bendición, en nuestros hogares y donde nos encontremos, podemos trazar sobre nosotros, con profunda devoción y fe, el signo de la cruz, el signo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.